Así que, ¿qué le parece si antes de empezar con la palabra, voy a hacer una oración para que Dios nos ayude? Porque vamos a empezar a hablar acerca del divorcio. Y es un tema bien, bien complicado. Queremos que Dios nos ayude para explicarlo de la mejor manera. ¿Amén? Vamos a orar. Padre Santo, Todopoderoso, venimos delante de tu presencia. Señor, entendiendo que tú tienes todas las cosas bajo tu poder, bajo tu mano, tu soberanía, Señor, es única. No hay nadie que pueda decidir por ti. Y, Señor, no hay nadie que pueda contradecir tus dichos. Tú eres Dios, Señor, y te damos gracias por ello. Padre, queremos en esta mañana ponernos delante de tu presencia para que tú hables, Señor, a través mío, para que tú nos des palabra, para que tú abras nuestros corazones para entender lo que tú tienes para nosotros hoy y que podamos, Señor, comprender cuál es lo que tu palabra nos está diciendo, Señor, comprender cómo debemos aplicar tu palabra a nuestra vida, Señor, en nuestros matrimonios. Habla, Señor, te lo pido y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, le puse el divorcio 1, porque yo creo que nos va a llevar como 4 sesiones para hablar del divorcio. No es una cosa fácil. Si algo nos ha enseñado el tiempo, es que lo peor que me pudo haber pasado fue casarme contigo. Le dijo una mujer a su esposo en su aniversario. ¿Pero qué hubiera sido de mí? Le contestó el hijo. ¿Qué hubiera sido de mí si ustedes no se hubieran casado? Ay, mi hijo, tú eres lo mejor que me pudo haber pasado. No hay duda, le contestó la mamá. ¿Y yo qué le dice la hija? Ay, hija, no me dejes empezar a decir cosas frente a tu padre. Mira, no me hagas, vamos a respetarlo. Aunque ya no está con nosotros, ponle las flores que le trajimos y vamos. Los matrimonios son complicados, los matrimonios son difíciles. No hay ni uno solo que sea igual a otro, todos son muy complicados. Así que esta historia puede ser similar, totalmente diferente a la de usted, pero los matrimonios tenemos situaciones que nadie sabe. Acompáñenme a Marcos 10, del 1 al 12. Vamos a ver qué dice ahí Jesucristo. Y lo que vamos a aprender hoy es acerca de los estándares de Dios para el matrimonio. ¿Ok? Dice ahí 10:1. Levantándose de ahí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba cómo solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él le respondió: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra, Dios los hizo. Por esto dejará el hombre a su padre y su mujer y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Hermano, permítame, ahorita terminamos, por favor. Gracias. Entonces, por lo tanto, lo que Dios unió, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Y en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio con ella, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Está dura la palabra. Cada historia de cada pareja es única. Cada historia de cada pareja tiene sus propios problemas, sus bemoles, sus frustraciones, sus alegrías, sus éxitos, sus fracasos. Cada familia es diferente, cada matrimonio es diferente y es único. Por lo tanto, hablar del divorcio, crea, es lo más complicado que me ha tocado a mí desde el público. No crea que estoy así como que, a ver cómo nos va hoy. Y esto es bien complicado. Ningún matrimonio es igual a otro. Pero todos los matrimonios tienen el mismo origen, la misma razón de ser y las mismas reglas. En todos los matrimonios tenemos los mismos. ¿Cuáles son? Dios ordenó el matrimonio entre un hombre y una mujer. Todos los matrimonios son iguales. Con el propósito de que la humanidad se reprodujera. Él diseñó al hombre y a la mujer de tal forma que uno necesita al otro.
Y Dios planeó el matrimonio como una institución permanente. Esos son los estándares de Dios, ¿okay? Yo sé que en la vida práctica a veces esto es totalmente muchísimo más complicado, y por supuesto que nunca vamos a discutir su matrimonio en público. Si algo tiene el cierto, platicamos en privado, nunca vamos a ser en público. Pero el matrimonio es entre un hombre y una mujer hasta que la muerte los separe. Esos son los estándares de Dios. ¿Ok? No me mire feo. Escuché lo que dice la ley. La provisión del divorcio permitido por Dios, fue dada por la dureza del corazón de los humanos. ¿Ok? El plan de Dios era: usted se casa, para siempre. Pero por la cuestión de nosotros, como somos nosotros los humanos, Él proveyó que hubiera una salida de alguna manera. ¿Ok? Vamos a ver los estándares de Dios. Y como el matrimonio es entre un hombre y una mujer, tenemos que hablar de la humanidad. ¿Quién es la humanidad? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es la mujer? En la historia que estamos leyendo ahorita, los fariseos vienen a preguntarle una opinión a Jesús. ¿Qué opinas tú del divorcio? ¿Se vale o no se vale? Pero a veces nosotros hacemos lo mismo. Vamos a preguntarle a alguien, no para seguir las reglas que nos van a decir, no para escuchar el consejo, no para hacer lo que tenemos que hacer, sino para ver si encontramos alguna cosa que no nos convence. Entonces encontramos la excusa para no hacerle caso. Los fariseos vienen y no se quieren someter a la autoridad de Jesús, y tampoco se estaban divorciando. Nomás vienen a preguntarle para tentarlo. No necesitaban un consejo legal. Ellos lo que querían ver era qué decía Jesús, si le podían acusar de algo que fuera digno de muerte porque no sé que lo quieren matar. Y si es posible decir, bueno, como él dijo eso, pues yo hago aquello. Así somos nosotros. La humanidad que salió del primer matrimonio fue una humanidad que no le gustan los designios de Dios. No nos gusta escuchar a Dios. Estamos tratando de encontrar contradicciones en las enseñanzas de Dios. Si encuentran algo que no tiene sentido, entonces tenemos un buen argumento para no hacerle caso. Oye, es que yo fui a aquel lugar y me dijeron esto. Y yo fui a este lugar y me dijeron esto. Y como pues no sé a quién hacerle caso, no le hago caso a nadie. No nos gusta escuchar a Dios. ¿Dónde empezó todo el asunto? Génesis 1, 26. Tenemos que empezar por la creación. Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Puro, sin mancha, inocente, sin pecado. ¿Para qué? Para que gobernara sobre la creación. La corona de la creación, lo más bonito de la creación. El hombre no fue creado igual que los animales. Dios viene y nos sopla su aliento. Somos alma viviente, somos diferentes. Y Dios pone unas poquitas responsabilidades en el hombre hasta que él mismo se da cuenta de que está solo. Aquí lo voy a poner un poquito de mi interpretación, porque algunas cosas no las dicen. Pero mire, Génesis 2, del 15 al 18, ahí mismo donde está, Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara, lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Todo empieza desde el principio. Pero mire, ¿no es cierto que Dios hizo al hombre? Si Dios hizo al hombre, todos creemos que Dios hizo al hombre. Cuando Dios hizo al hombre, Dios sabía que el hombre estaba solo. Él no más hizo uno. Él sabía que estaba solo. El versículo 18 dice: dijo Jehová,
no es bueno que el hombre esté solo, pero sí lo creó estando solo. Su creación fue perfecta. Cada cosa que él hizo, y vio la luz y dijo que era bueno, y vio las plantas y dijo que era bueno, vio. Y ve al hombre, lo hace solo, y después dice que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué pasó? La Biblia no lo registra esto. Pero si le seguimos leyendo de ahí adelantito, ¿qué es lo que pasa? Le pone responsabilidades a Adán. Adán va y le pone los nombres a todos los animales, que está cuidando del huerto. Y de repente se da cuenta Adán que para él no hay pareja. Y bueno, el león pasó aquí con la leona, el caballo con la yegua. ¿Qué pasó? Cuando Adán se da cuenta, entonces Dios actúa. ¿Ok? Muchos dicen, pues si, ¿para qué le dio Dios a Eva si Adán ni la quería? Si él estaba bien contento solito, ¿por qué? Si no hubiéramos pecado. Pero cuando Adán se da cuenta que está solo, mire, ahí estamos en Génesis 19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y todas las aves de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda la bestia y aves de los cielos y a todo ganado en el campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Cuando para Adán no se encontró la ayuda idónea, cuando Adán se da cuenta, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo a Adán. Cuando Adán se da cuenta, dice, bueno, véngase, todos los animales tienen a alguien, yo estoy aquí solito. Entonces Dios actúa, y cuando Dios le trae a la mujer, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaron. Adán reconoce que Eva salió de él, dice este es mujer. Es carne de su carne, hueso de sus huesos. En otras palabras, es una extensión de Adán. La mujer es una extensión del hombre. No es una persona extraña, es una extensión de los varones. Si empezamos del principio, se ve diferente la historia. No es Eva la que echó a perder la creación. ¿Para qué le dieron nada si Eva no hubiera comido de la manzana? ¿Sabes qué? Si por ahí empezó, no, pero él es una extensión del varón. Ay, pastor, ¿cómo le da vueltas al asunto? Dígame de una vez si me puedo divorciar o no. Es que usted no sabe, pero en mi casa, bueno, en mi casa, nosotros tenemos que tomar la decisión, pero ya. Dígame si me puedo divorciar. Usted no sabe, pero en mi matrimonio, o sea, mi marido, tiene que, pues, ahuecar el ala ya. Pastor, dígame, ya. ¿Se puede o no se puede? Bueno, mi hermano, no. Pues todos estamos en la corte, no lo voy a divorciar aquí, no se preocupe. Permítanme. Acabamos de celebrar el Día de las Madres, ¿no es cierto? Un par de semanas atrás, en el República Americana va a ser final del mes, y en otros países creo que es en octubre. Varía, ¿verdad? Pero acabamos de generar aquí en Estados Unidos, acabamos de celebrar el Día de las Mamás. Y lo más especial para las mamás es el regalito que le hizo el niño, o que le hizo la niña. Dependiendo de la situación económica, en algunas casas va a haber joyas, va a haber regalos ostentosos, va a ser cosas, ¿verdad? Pero cuando el niño le llega con un cartoncito ahí, con tres colores medio pintados, mala ortografía, feliz día, mamá, mal escrito ahí, ¿verdad? Con un dibujo que, mire, usted necesita toda la iluminación de los cielos para entender qué es el dibujo, porque es una cosa que también no sabe, ¿verdad? Es el tesoro más preciado de la mamá, ¿no es cierto? Es lo más bonito. ¿Por qué?
Otra persona diría, pero está todo feito ahí nomás, como viene le salió. ¿Por qué? Porque me lo hizo mi hija o mi hijo con sus manos, con todo su amor, con todo su esfuerzo. Bien bonito, lo aprecia uno. Por eso me gusta tanto, porque mi hijo me gusta. Bueno, en ese mismo marco, en ese mismo contexto, Dios le presenta a Eva, a Adán, Dios le trae a Eva, como un regalo hecho a mano por Dios. ¿Cómo estuvo? La mujer es un regalo que Dios hizo a mano para regalárselo a la mujer. Tienes que hacerme caso porque Dios fue el regalo que Dios te dio. Soy única, hecha mano por la mano de Dios. Ah, porque bueno que no haya mundo. Sí, pero ¿cuándo se ha visto que el regalo le diga a la persona qué hacer con el regalo? El que recibe el regalo es el que determina qué hace con el regalo, ¿no es cierto? Génesis 3, 17 al 19. Y al hombre le dijo Dios, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comeré de él, maldita sea la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y carros te producirá, comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Cuál fue el problema? ¿Que Adán pecó o que Adán escuchó a la voz de su mujer? Por cuanto escuchaste a la voz de tu mujer, por cuanto obedeciste a la voz, por cuanto le hiciste caso a la mujer. La mujer es un regalo de Dios para el hombre. Y fue creada a causa del hombre, porque el hombre no podía con nada y necesitábamos una ayuda. Pero todos los varones que estamos aquí, sin excepción, hemos nacido de mujer. Así que tanto el hombre necesita a la mujer como la mujer necesita al hombre. Nadie es más importante, nadie más inteligente, nadie. Somos iguales delante de la presencia de Dios. A los dos, Dios nos hizo a mano. Iguales. Diferentes responsabilidades, sí, es cierto, porque mire, no importa cuánto yo me esfuerce, yo nunca voy a poder tener un bebé adentro de mí. Un privilegio que Dios le dio a la mujer. ¿No es cierto? Diferentes responsabilidades, diferentes funciones, sí es cierto, pero iguales. Si Dios no hubiera creado a Eva, dice, oiga hermano, nunca hubiéramos pecado. Bueno, pues nunca hubiéramos nacido. ¿No es cierto? Adán vivió 900 y tantos años, se muere Adán, ¿y quién siguió después de Adán? Nadie. Necesitábamos una mujer. Entonces, ¿qué es el matrimonio? El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer creados por Dios, ambos diseñados para complementar a la otra persona. Ambos hechos para que juntos cumplan lo que Dios tiene diseñado para ese hogar. El matrimonio no es una puerta de salida para escapar de mi situación. El matrimonio no es una obra de teatro para que cuando usted se case vaya y reproduzca lo que vivió en su casa. El matrimonio no es nomás cambiar de papá o cambiar de mamá porque no me gustó con quien vivía y me tocó. Los ricos. El matrimonio no es una inversión que me va a dejar más dinero, que me va a abrir las puertas de la carrera, que la puedo yo en un tiempo ya conseguir más dinero. No. El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer creados por Dios, diseñados para complementar a la otra persona
por el resto de sus días, hasta que la muerte los separe. Oiga, pastor, está muy duro hoy. Me estoy leyendo lo que dice la Biblia. No se enoje conmigo, si traía sus tomates, guárdenlos, no me los aviento. ¿Alguno de ustedes ha pasado por divorcio o por la separación con alguna de sus parejas con las que han vivido juntos? Créanme, lo que le estoy diciendo aquí no tiene la intención de hacerlo sentir mal. No estoy hablando de usted, no es personal. Solamente estoy exponiendo lo que dicen las Escrituras acerca del matrimonio y del diseño de Dios para el matrimonio. ¿Okay? No se trata de juzgar a nadie, no se trata de exponer a nadie. El matrimonio es un pacto entre dos personas, en donde el testigo del pacto es Dios. Y el único que puede deshacer el pacto es Dios. Malaquías 2:14, casi al final del Antiguo Testamento. Malaquías 2:14, el último libro del Antiguo Testamento. Tito antes de Mateo. Mas diréis, ¿por qué? Dios está hablando con el pueblo. Dice, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu padre. ¿Qué es el matrimonio? Un pacto entre un hombre y una mujer. Unidos con Dios como testigo. Oye, hermano, usted me está diciendo que Dios está bien con la unión libre, con tal de que Él sea testigo, ya estamos bien. No, hermano, lo que le estoy diciendo es que cuando usted y su pareja se juntaron, los dos se convirtieron en una sola carne. Por lo tanto, ustedes entraron en el pacto que dice que se unirá el hombre a su mujer y será una sola carne. Es el pacto de Dios. No sé a cuántos de ustedes les gustaría andar por la calle sin un brazo o sin una pierna, sin una oreja. Como que nos daría pena, ¿verdad? Pero podríamos subsistir, podríamos vivir. Quizás una cirugía bien hecha, puede quitar el brazo y seguimos vivos. ¿Cuántos de ustedes pudieran vivir y los cortan a la mitad? Son una sola carne. Está complicado el asunto. ¿Cuál es la base del matrimonio? La base del matrimonio que diseñó, porque créame, los diseños del hombre están todos distorsionados. La base del matrimonio del hombre está todo chueco. La base del matrimonio que Dios diseñó es la necesidad que tenemos uno por el otro. Nadie en este mundo puede subsistir solo. Todos necesitamos de alguien. Usted dice, hermano, yo soy buenísimo. Mándeme al monte solo, me hago una cabaña, yo caso, yo no digo a nadie. Ajá. Y cuando usted tenía 2 semanas de nacido, usted podía solo. Donde estaba alguien. Todos necesitamos a alguien. La palabra de Dios nos dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no es cierto? Esta frase la encontramos en la Biblia 8 veces, desde Levítico, la ley, hasta Santiago, su carta a la iglesia de Jerusalén. Este es el estándar de Dios para nosotros: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta frase sugiere que yo me tengo que amar a mí mismo primero, antes de amar a otra persona. Porque voy a amar a aquella persona de la misma manera que yo me amo a mí mismo. Sin embargo, si mi esposa y yo somos uno, cuando yo me amo a mí mismo, tengo que amar a mi esposa. Porque somos uno.
¿Cuántos de ustedes cuando comen le pueden dar de comer solamente al lado izquierdo de su cuerpo y que el lado derecho no coma? No se puede, porque es un solo cuerpo. Usted no puede amarse así, usted solito, sin amar a su esposa. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, incluye a nuestra pareja, aunque tiene sus temores. Está difícil. Está difícil. Así que si usted se ama a sí mismo un montón, usted se ama pero bárbaro. Pero que no, pero siente que no se ama lo suficiente. Y le va y le dice a su pareja: lo siento, ahorita no te puedo atender porque necesito mi tiempo a solas, necesito amarme yo solito, necesito conmigo. No te puedo amar hasta que no me sienta bien a mí conmigo mismo. No se puede. Usted y su esposa, usted y su esposo son uno. O se aman juntos o no se aman juntos. Tiene que amarla, tiene que amarlo tanto como usted se ama a usted solo. Está difícil. Está bien fácil decirlo, bueno, está costando trabajo, pero está difícil. Tener esos estándares en el hogar, está difícil. Cuando llega la esposa, se mete al baño y el baño está hecho una cascadera. La esposa se esforzó, limpió la casa, llegó el marido, se metió al baño y bueno, parece que bajó lote, o sea, que como todos lados. Y luego entra la esposa y... Además soy inexperto. Anda ahí. Es más fácil decirlo que vivirlo, ¿no es cierto? Pero tenemos que amarnos. Efesios 5, 21 al 31 se cuenta más complicada la cosa. Dice: ay, pastor, ¿para qué vine hoy? Me ha venido otro día. Efesios 5 del 21 al 31. Someteos unos a otros en el temor a Dios. Ándale. Las casadas, muchachas, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Ay, muchachas, que son mujeres. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Ay, se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Miren, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie jamás aborreció a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su mujer y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Porque nadie ha aborrecido a su propio cuerpo. ¿A cuántos de ustedes cuando se enojan, ahorita donde me lo encuentro? A ver, pégase usted solito igual. Porque nadie jamás ha aborrecido a su propio cuerpo, y su esposa es su propio cuerpo. Ni con el pétalo de una rosa. ¿Y si me ofende? ¿Y si me grita? ¿Y si me hace de menos? ¿Y si no hace lo que yo le digo? Amar, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ayuda la palabra. Jesucristo está en la cruz del Calvario muriendo. Le atravesaron las manos con clavos, le atravesaron los pies con clavos, le atravesaron la cabeza con la corona de espinas, ¿verdad? Una cosa tremenda.
Lucas 23, 34 nos enseña lo que dijo Jesucristo. En la parte que está en dolor, está mirando a la gente que lo está clavando. Jesucristo dice: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. ¿Cuál es la base del matrimonio? Ama a tu pareja como Cristo te amó a ti. Cuando lo están vituperando, cuando lo están golpeando, cuando lo están ofendiendo, cuando están... Padre, perdónanos porque no saben. Mateo 18, del 21 al 22. Entonces se le acercó Pedro diciendo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: no te digo hasta siete, sino aún 70 veces siete. ¿Cuál es la base del matrimonio? El amor hacia el prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque nadie aborreció su propio cuerpo, y el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Cuál es la base del matrimonio? Perdonándonos como Cristo nos perdonó. El amor se hace en fingimiento, pidiendo a Dios que nos perdone, así como nosotros perdonamos a nuestra pareja 70 veces 7. Pastor, ahora sí puso la barba hasta acá. ¿Cuál es la base del matrimonio? Dependiendo en todo de Dios. Porque no es bueno que el hombre esté solo y le dio la ayuda idónea sin la cual no pudiéramos existir. Amando a nuestra pareja, porque sin la pareja de nosotros no podemos existir. Es mi otra mitad. Estas son las bases del matrimonio de acuerdo con Dios. Esta es la premisa de nuestra discusión, es el marco en el que vamos a estar discutiendo el divorcio. Hay más clases. Va a estar duro, cuatro o cinco semanas va a estar duro. No se puede hablar de divorcio si no hay un matrimonio de por medio. Tuvo que haber un matrimonio para que hubiera un divorcio. ¿Estamos de acuerdo? Así que para hablar del divorcio, las bases del matrimonio primero. Y ya después empezamos a hablar del divorcio. Así que si usted pensó que hoy iba yo a decir si se valía o no se valía divorciarse, no se lo pierda, venga la próxima semana, que lo vemos también ahora en el canal, porque hoy no le voy a decir. Hoy lo que le voy a decir son las bases del matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? La unión de un hombre y una mujer, ambos creados por Dios para complementar a la otra persona, y que solamente Dios puede romper. Ese pacto solamente lo puede resolver Dios. Esas son las bases del matrimonio en la Biblia. El matrimonio es un pacto entre un hombre y una mujer en donde Dios fue el testigo, por lo tanto solamente Dios puede cancelar. Y Dios puede atestiguar en contra nuestro de cómo funciona con nuestra pareja. El matrimonio, dijimos, no es una puerta de salida en la que ya no me siento a gusto en mi casa, me caso, me voy con el primero que pasa. No es una puerta de salida. El matrimonio no es una obra de teatro para que todos los errores que usted vivió en su hogar vaya y los reproduzca en el siguiente hogar en que usted va a casar. En el matrimonio debe estar Dios. El matrimonio no es cambiar papá o cambiar mamá. Ya me casé, ya tengo otra mamá que me cuide consiguiendo. No, ese no es el matrimonio. El matrimonio no es una inversión para ganar dinero. El matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, y no se puede romper. Es para toda la vida. Si alguno de ustedes ha pasado por el divorcio o se ha separado, no se sienta mal. Este sermón no es para que usted se sienta mal. Estas simplemente son las bases del matrimonio, del diseño de la institución de Dios para la humanidad.
Los hombres tenemos otras ideas de lo que es el matrimonio. Pero Dios dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer para toda la vida. Eso es el matrimonio. Solamente Dios los puede separar. Solamente los puede separar. Pastor, ¿y qué pasó con el divorcio? Pensé que íbamos a hablar del divorcio hoy. Pues el divorcio está permitido por Dios, por la dureza de su corazón y por la dureza de tu corazón. Porque usted y yo no pudimos con los estándares de Dios. Y dijo Dios, bueno, vamos a hacer una excepción. Vamos a abrir una puertecita en donde tal vez funcione el divorcio. ¿Cuál es esa puerta? La platico el próximo domingo. Vamos a ponernos de pie. Nos quedamos en suspense. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial Todopoderoso, venimos delante de tu presencia en esta hora, Señor, en total humildad, en total reconocimiento de que tú eres Dios soberano, que tú nos creaste, Señor, tanto al varón como a la mujer. Tú nos creaste, Señor, con un propósito bien específico, que a través de la unión del varón y de la hembra, Señor, formemos familias y que la humanidad se reproduzca, Señor. Pero además tú pusiste un estándar aún más alto. Lo que Dios unió, no lo separe. Padre, bien complicado. Vivir en pareja es tal vez el reto más complicado que hemos tenido como humanos. En esta mañana lo que quiero hacer es poner tus manos a todos los matrimonios que estamos aquí, todas las parejas que estamos aquí. Ya sea que nuestra pareja esté aquí o no, Señor, todos los matrimonios aquí representados. Quiero, Señor, que tú pongas en nuestro corazón los tres principios. Amarnos como nos amamos a nosotros. Perdonarnos todas las veces que tengamos que perdonarnos, Señor. Y depender totalmente de ti para que el matrimonio funcione. Ayúdanos, Señor. Permite que esta verdad no simplemente se vea como algo bien difícil, sino que se vea como algo que con tu ayuda podemos llevar a cabo. Ayúdanos, Señor, a seguir aprendiendo de tu palabra y que lo que tu palabra nos enseñe lo podamos llevar a la práctica, Señor. Padre, en esta semana tú estás con nosotros. Tú guárdanos en nuestros hogares y acompáñanos de tal manera, Señor, que podamos vivir un matrimonio como a ti te gusta, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.